¿Desayunaste? No, acabo de hacer un té. Es fino. Pero con calma, ¿no? Una hora despiertos ya. Bueno, ahora nos vemos. Muy bien. Que se enfría la casa. Muy buenos días, familia. Hoy, 4 de enero, primer día que, y noche que amanezco aquí en este área de Tarifa. Comenzamos el día. Aquí veis el área, los colegas. Bueno, colegas, conocidos. Conocidos, lo conocido hoy. Atuendo para visitar hoy Tarifa, ¿eh? Bueno, estamos viendo la playa de Tarifa. Esto así da gusto, porque esto en verano hay que coger número para coger sitio. Y vamos a ir en busca del balneario, una ola que hay aquí para verla. Bueno, hoy tenemos un día soleado, pero hay neblina, no se ve Marruecos perfectamente. Estamos enfrente de Marruecos y un diazo, ¿eh? Va a ser enero. Bueno, nos encontramos en una parte de aquí de Tarifa que es súper guay, ¿eh? Que no os podéis perder, que es el mar Mediterráneo y el mar Atlántico. Hay un agua súper turquesa ahí debajo, transparente, no se puede apreciar con la cámara, pero es importante verlo. Es una cosa que no os podéis perder de Tarifa cuando vengáis aquí, porque al que le gusta la fotografía, esto es un sitio bastante guapo. Y hoy, porque no hay buena visibilidad, si no se vería Marruecos también. ¿Qué, paisano? ¿Qué te parece esta zona? Parece puta madre porque encima lo hemos pillado sin viento, que Tarifa es una ciudad que tiene como 360 días al año de aire y hoy está súper en calma y mola. Increíble esta zona, ¿eh? Os la recomiendo. Incluso tenéis ahí detrás un sitio para haceros una foto bien guapa que marca el Mediterráneo y el Atlántico. Bueno, como estamos en fecha, vamos a por el roscón de Reyes, ¿eh? Por supuesto. Ya ir preparando la fecha. De crema, porque el señorito lo quiere de crema. Ya, bueno, la gente en el canal sabe a dónde va, chicos. Bueno, y es muy típica la pastelería donde vamos, porque ya es conocida aquí, que hemos venido otras veces en Tarifa nosotros. Tú no, por eso te voy a enseñar. No, porque es la primera vez que estoy aquí, o sea que eso. Pero tenía así muy buena pinta. Así que vamos a por el roscón de Reyes. Hola. Hola. Vengo a recoger un roscón de Reyes que tengo reservado. ¿De qué es? Crema, nombre de Pablo. Gracias, muy amable. Gracias. Bueno, estamos aquí brindando por los Reyes Magos, ¿eh? Todavía queda, pero salud, ¿eh? Right. Zumito de fresa, lima y ¿qué? Está bueno, ¿eh? Zumito de fresa, piña y limón. Está bastante fresco, ¿eh? Bueno, pues hemos llegado a la casa y estamos bien, bien equipados, ¿eh? Hemos hecho pizza, no, mento. Han hecho pizza. Pizza de masa vegana. Masa madre. Masa madre. Para los que nos han dicho que... Chicos, espérate. Bueno. Que le sale la vena de bloguera. Sí. Un poquito de hummus, un poquito de aguacate. Hemos hecho una crema de guisantes para esta noche porque hoy vamos a un sitio impresionante que vamos a dormir día 4 de enero, que se lo quiero enseñar para ello. Para mí es nuevo también porque es un sitio que siempre he querido ir en plan aventura y hoy voy a ir. Y tenemos mucha hambre, se nos ha hecho tarde, son las 3 y 25. ¿Y tú qué tenías que decir? Que para los que dicen que comemos muy mal, la pizza está hecha con base de semillas y demás, o sea, una base healthy. Y luego no tiene nada de grasona, porque tiene zanahoria, tomate, jamón serrano y champiñones. Así que es una pizza sana. Eso porque lo dice él. Pero bueno, ya está. Nos vemos ahora en la carretera. Bueno, 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 que se me va. Hostia, mira el sol, ¿eh? ¿Lo veis? No sé, a ver, ahí, ¿lo veis? El sol, qué guapo, ¿eh? Todo, Hakuna Matata.
Bueno, estamos aquí. El dron está ahí. Pensábamos que esto iba a ser un buen sitio, pero una vez más, la aplicación... ¿Eh? Una vez más, la aplicación nos ha engañado. Y bueno, vamos a buscar otro sitio. Pero es bastante bonito, ¿eh? ¿Qué opináis? El sitio en sí no está mal, pero claro, veníamos con las expectativas de dormir al lado del lago y al final esto es pues un trozo de prado al lado de la carretera y no nos convence. Bonito es, no vamos a decir que no. No me grabes aquí el chorizo. Se ha puesto en la trayectoria para que yo no salga. Estoy muy jodido, tío. Muy bien. Bueno, aquí estoy. Familia, bueno, os hemos llegado al final de una larga aventura por carreteras gaditanas y hemos acabado en el mismo sitio, en el Palmar. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, pero hemos dicho, venga, para Palmar ya, porque no encontramos sitio y ahí acampamos. Y estamos en el Palmar y hay un ambientazo impresionante. Y otra vez tengo invitados para cenar. No, no tenemos casa, no tenemos casa. Aquí todo el puñetero día comiendo, cenando. O sea, mañana desayunaremos seguramente. Ah, pero oye, que no pasa nada, hombre. El chef Pablo nos ha preparado aquí una cena. Estamos aquí. Espectacular. Oye, esto de que hace comida healthy es verdad, ¿eh? Porque todo lo que hemos comido, super healthy. Real food, van libre. Lo estamos notando. No, pero decirles que lo compramos al lado. Bueno, que hemos hecho una cremita de guisante, un poco de ensalada, un poco de pan que compramos hoy en Tarifa. Imagínate, fuimos a Tarifa a comprar pan y estamos en el Palmar, señores. Imaginaros la de vueltas que ha dado nuestro día hoy. Y pan y roscón, y hemos vuelto al mismo sitio. Nada, que nos gusta mucho el Palmar, así que mañana nos vemos en el Palmar. Familia, suscríbete al canal, dale me gusta, comenta, haz lo que quieras. Deja malos comentarios de ellos, míos no. Nos vemos en el próximo vuelo. Chao.